Bienvenidos a Magic Moment. Mi nombre es Nicolás Bortolotti y en estas sesiones vamos a analizar aplicaciones y cómo construirlas directamente en el código fuente. Ustedes saben que es muy importante comprender cómo construir una aplicación. En este caso, como developer, vamos a trabajar directamente sobre el código. En el entorno social me pueden encontrar en google.com/másNicolásBortolotti en el entorno de Google Plus, por supuesto. En el día de hoy nos toca construir una aplicación en App Engine. Vamos a utilizar Python, en este caso particular, vamos a utilizar un proyecto que está ya hosteado en CheatCop, que es open source y que paso a paso construye una aplicación en App Engine. En este caso particular, como les contaba, vamos a utilizar la plataforma de Google App Engine. Entonces vamos a ver muy rápidamente de qué se trata nuestro demo del día de hoy. Magic Moment, ¿por qué? Porque siempre los developers trabajan sobre ese momento mágico en el cual vemos la demostración y, por supuesto, encontramos su interpretación en el código. Entonces vamos a ver el Cloud Platform CoLab Python 001 como primer elemento. Este CoLab completo se compone de 5 pasos. Fundamentales, esos 5 pasos que vamos a ver tienen que ver con la estructura básica de la aplicación que podés encontrar, por supuesto, lo vamos a ver hoy. Vamos a ver también el manejo de formularios en el siguiente paso. Vamos a seguir construyendo esta aplicación, luego vamos a administrar la persistencia de esta solución. Finalmente vamos a agregar plantillas y manejar el contenido estático. El objetivo de esta aplicación tiene que ver con el manejo de comentarios sobre alimentos. De eso se trata y nosotros vamos a ir construyéndola paso a paso como durante la serie, ¿sí? En este nuevo formato de Magic Moment. Entonces vamos a ver inicialmente de qué se trata nuestra solución, ¿sí? Cómo la podríamos construir. Tenemos diferentes elementos. Uno es utilizar Eclipse más PyDev. Y otro es usar PyChar, por ejemplo. En este caso particular se los podría mostrar utilizando estos dos elementos. Voy a utilizar PyChar, que es más nativo para el escenario Python. Eclipse más PyDev, ustedes saben que Eclipse se utiliza para otros tipos de lenguajes, generalmente para Java, pero podríamos utilizarlo también con el complemento de PyDev para que vos lo tengas totalmente disponible y lo puedas seguir utilizando en tu IDE de desarrollo. Vamos a usar también gestión de configuraciones con repositorio JIT, hosteado en CheatCop, y por supuesto el SDK de Python para App Engine para hacer toda la gestión. Podemos utilizar para lanzarlo el App Engine Launcher, o vamos a utilizar directamente PyDev más Eclipse o PyCharp en el caso que elijamos. En este caso particular yo se los voy a mostrar a la demostración utilizando PyCharp, así que vamos a ir directamente, y esos los desarrolladores que les gusta, vamos a ir directamente al código fuente a ver nuestra estructura de programa para que ya podamos gozar de esta demostración. Como estamos viendo aquí, ya tenemos nuestro PyChar completamente configurado. Tenemos nuestro Cloud Platform CoLab Python 001. Ya nos enlazamos al repositorio de JIT en JITCOP y obtuvimos ese código fuente. Ya se los voy a mostrar a donde está totalmente disponible. Y empezamos a delinear nuestra estructura. Tenemos una carpeta estática. Vamos a ver el código fuente grande, como les gusta a los developers, por supuesto. Una carpeta estática donde podemos almacenar lo que son las imágenes, JavaScript y las hojas de estilo. Lo vamos a utilizar en los siguientes pasos, por supuesto. También tenemos los pasos, porque este CoLab se compone de pasos y para cada uno de los pasos tenemos un after before. Por lo tanto, podríamos ir directamente a ver el antes o después de cada uno de estos elementos. Si no lo conozco en concreto, si no lo puedo resolver, voy a ver el código fuente que tiene el after, por ejemplo, en cada uno de los pasos. Y de esta forma tendría cubierta mi solución. Así que muy importante para que lo tengas en cuenta en este CoLab que estamos mostrando. Vas a poder siempre ver el código fuente de resolución para cada uno de los elementos. Sigamos entonces con la estructura y la arquitectura de nuestra aplicación. Como es una aplicación App Engine, va a tener, por supuesto, su app.yaml. La configuración del app.yaml lo vamos a ver bien grande. Tenemos diferentes atributos aquí. Bueno, este sería el nombre de el despliegue remoto, la versión del despliegue remoto. Estamos usando Python 2.7, bueno, el API version 1 en este caso, con 3Safe en true. Y los handlers para manejar en el caso de imágenes, hojas de estilo y JavaScript, que lo vamos a ver, por supuesto, en el último de nuestros pasos con cada uno de los directorios de contenido estático. Y lo más importante inicialmente es nuestro URL para todo el rango completo. El script que vamos a utilizar en este caso particular está seteado a un testing step. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a ir a ver cada una de las soluciones de nuestra aplicación, cómo se comporta esta aplicación, pero también luego vamos a crear esta aplicación de cero. Entonces lo voy a dejar solamente así con un punto para que veamos el primero de los ejemplos. Posterior a esto tenemos las librerías, que en este caso estamos usando WebApp2, Jinja2 todavía no lo vamos a utilizar
porque eso viene posterior ya cuando empecemos a manejar las plantillas. Entonces, nuestra aplicación, la idea de nuestra aplicación, lo que queremos lograr con nuestra aplicación es crear la primera interacción con Web App 2 y en este caso particular lo primero que voy a hacer es mostrar el resultado completo de la aplicación, que lo tenemos en el raíz de nuestra estructura, de nuestra arquitectura, y luego vamos a ir al paso número 1 para ver de qué se trata esta aplicación. Ustedes se preguntarán de qué se trata la aplicación en concreto, de dónde puedo encontrar el código fuente, así que vamos a ver también un poquito de información donde podemos encontrar toda esta información sobre la aplicación. En GitHub tenemos una entidad, ¿sí?, que se llama LookDisco. Ustedes pueden entrar en github.com/LookDisco, así como mira este código. Van a encontrar un repositorio que se llama Cloud Platform CodeLab, medio CodeLab, Python 001. También los pueden listar a los repositorios dentro de GitHub y eso lo van a tener aquí totalmente disponible. Una vez que ingresen dentro del repositorio van a encontrar también una wiki y dentro de la wiki van a poder visualizar mucha más información del CodeLab que les estamos mostrando. Como les dijimos, también vamos a utilizar totalmente App Engine con Python, el SDK de Python para App Engine, así que pueden encontrar muchísima más información en developers.google.com/App Engine en el sector de Python. Y aquí, como ustedes pueden observar, tenemos toda la introducción de lo que propone el SDK y el soporte. Y también vamos a usar Web App 2, este framework web, para poder manipular todas las operaciones tradicionales, GET, POST, de diferentes características, este framework super liviano que ya viene incorporado dentro del SDK de Python para App Engine, bueno, donde entre otras cosas podemos hacer manejo de sesiones, internacionalización, manejo de dominios y diferentes elementos más. Así que, importante, ya pusimos, digamos, totalmente a disposición de ustedes el código fuente. Lo que hice básicamente en esta aplicación, dentro del código, es solamente enlazarme al repositorio de GitHub y obtener esta versión. Como ustedes pueden ver, aquí ya tenemos lista nuestra configuración. Entonces vamos a ver nuestro primer escenario de código fuente. Como les decía, lo primero que podemos ver, lo que podemos ver aquí es que tenemos un foodcommon.py. Ese vendría a ser la aplicación terminada, es el código de toda la aplicación completa, como la podemos ver aquí, que la vamos a ir determinando a lo largo de cada una de las entregas. Lo que vamos a hacer inicialmente es ir al app.yaml y a utilizar el foodcomment.application. Entonces, de esta manera vamos a estar direccionando a foodcomment, si lo escribí bien, punto application, la primera de nuestras aplicaciones. ¿Sí? Entonces es importante, vamos a compilar esto. Una cosa importante aquí es que podemos setear la configuración para que PyChar directamente pueda ejecutar esta aplicación. Yo les voy a mostrar muy rápidamente que voy a editar la configuración. Aquí me generé un perfil donde le di referencia al Dev App Server de Python. Podría utilizar también Google App Engine Launcher y lanzar la aplicación, pero es más cómodo tenerla totalmente integrada dentro de PyChar. Así que me generé un nuevo elemento y ya lo tengo listo para ejecutar. Entonces vamos a ver, vamos a ejecutar la aplicación, ahí se pone a funcionar y aquí ya tenemos, como ustedes pueden ver, la aplicación ejecutándose. Podemos entrar a la administración en el localhost 8000 y a la aplicación en concreto en el 8080. Entonces vamos a ir muy rápidamente a ver esta aplicación, a ver de qué se trata esta aplicación y cómo la podemos hostear y visualizar muy rápidamente. Entonces vamos a ver, entonces aquí ya tenemos disponible nuestro browser, vamos a ir al localhost 8000, vendría a ser la parte de administración, ya está funcionando nuestra parte de administración, y al 8080 tenemos nuestra aplicación en concreto, que es la que estamos viendo, en donde podemos colocar comentarios sobre diferentes tipos de alimentos, en donde se hace un render y se coloca aquí en la parte inferior luego de autenticar el comentario. ¿Sí? Ustedes pueden ver, podemos seguir visualizando dentro del administrador, en el viewer, los objetos que se han creado. Súper simple, tenemos nuestra aplicación. Ahora, ¿qué pasa con nuestra aplicación? Porque el tema central era trabajar paso a paso. Entonces vamos a ir a manipular nuestra aplicación, pero paso a paso. Entonces vamos a ir sobre el paso número 1. Vengamos aquí, ya estamos con nuestro código. Vamos a verlo bien grande, el código fuente, porque de eso se trata, ver muy grande nuestro código. Bueno, aquí tenemos nuestro foodcomment.
¿Qué pasa con este food common? No es lo que nosotros, lo que nosotros queremos, porque es la aplicación completa. Entonces podemos ir al paso número uno. Para hacer esto, dentro del app.yaml tendríamos que direccionar al segmento de la aplicación donde lo queremos hacer. Entonces aquí tenemos nuestra estructura de proyecto. Vamos a ir al app.yaml y vamos a decirle que esta va a ir a step1, aquí lo tenemos, step1.after.foodcomments.application. After, está mal escrito, ahí está. Entonces, una vez que tenemos esta aplicación, ¿sí? ya tenemos, estamos ruteando adentro de steps, en el step 1, en el after, ya cuando está completa la aplicación, en el foodcomment.applications, que vendría a ser en este archivo que tenemos aquí. Vamos a ver entonces cómo se comporta esta aplicación. La tenemos aquí, vamos a borrar el 8080 por aquí y vamos a ver que la aplicación dice welcome to foodcomment en el autenticación, bueno, test@example.com. De esta forma ya estamos viendo la estructura de esta aplicación, del paso número uno de esta aplicación, que es muy simple. Lo único que estamos haciendo es importando los elementos que necesitamos, que en este caso es la autenticación de App Engine para el manejo de usuarios, el framework, que es el Web App 2, y luego tenemos nuestro código fuente. Entonces, muy rápidamente vamos a ver, ¿sí?, cómo construir esta aplicación. Ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo. En este caso particular le vamos a poner test solamente, lo vamos a crear sobre el step número 1 y vamos a ir paso a paso construyendo esta aplicación. Vamos entonces a ver cómo se construye esta aplicación desde cero. Lo que vamos a hacer dentro del step número 1 es crearnos un nuevo archivo de Python, en este caso particular. Vamos a poner test solamente y aquí no lo vamos a agregar a nuestro repositorio. Como les comentábamos, está totalmente enlazado. Entonces, vamos a ver que aquí ya tenemos nuestro número 1. Lo primero que tenemos que hacer es importar los elementos que necesitamos. En este caso particular, el manejo de autenticación de usuario y el Web App 2, que es el framework que requerimos. Luego, para que el framework funcione, Web App 2, vamos a generar la estructura básica de este framework. Como lo tenemos aquí, para rootear application, y aquí ya tenemos el Web App 2 funcionando. Obviamente este es el nombre de la clase que se llama FoodTestHelloWorld, que no la tenemos disponible, y obviamente estamos dejando en the backend true para que lo podamos manipular. Vamos entonces a copiar la cabecera de nuestra clase, que es muy simple, ¿sí?, una clase muy tradicional, en donde como parámetro llega el handler del Web App 2. Eso es importante para que se pueda desempeñar. Y luego sí vamos a copiar la definición del get. En este caso podríamos utilizar get, post, lo que sea, ¿sí? En este caso particular tenemos un get donde estamos pasando como mismo esta clase como parámetro. Luego está el manejo de usuario. Tenemos que obtener la autenticación de usuario, o sea, con qué usuario se está manipulando. Lo almacenamos dentro de la variable usuario y aquí utilizamos el user, get current users. ¿Sí? Aquí lo vamos a ver grande, como método esencial para obtener el usuario. Luego ya tenemos una decisión en la cual, si el usuario está completo, si está lleno, digamos, si tiene información, va a hacer un self-response header, donde le va a decir que va a ser un texto plano básico, y luego vamos a colocar un welcome to foodcomment con el nombre de usuario. O sea, bienvenido a foodcomment, lo que sea, usuario, y utilizando el nickname de esta variable. Si no, vamos a redireccionar al usuario que utilice esta autenticación, que se autentifique, básicamente. Si entonces, así de simple, lo vamos a ejecutar. Vamos a ver entonces cómo generar esta aplicación, cómo ejecutarla y cómo responde este nuevo elemento que estamos creando. ¿Cómo tenemos que hacer para que esto funcione? Bueno, voy a quitar algunas cositas, voy a guardar la aplicación. Dentro de la estructura, entonces, vamos a ir a manipular el web app, el app.yaml, ¿sí? Por supuesto siempre utilizamos web app 2. En este caso particular ahora tenemos que ir al step 1 y dentro de este el test.application, ¿sí?, para direccionar a este archivo que estamos visualizando aquí, que acabamos de crear. Entonces vamos a guardar nuestra aplicación, ¿sí?, y vamos a volver a la ejecución de nuestra aplicación. Aquí ya la tenemos, vamos a recargar esta aplicación y obviamente se ejecutó correctamente. Pero para que nos aseguremos que realmente esté ejecutando correctamente, vamos a cambiar nuestro mensaje a bienvenidos
Escribimos mal, ¿eh? Bienvenidos a FoodCom. De esa manera cambiamos el mensaje y volvemos a recargar nuestra aplicación en donde dice bienvenidos a FoodCom y el usuario que estábamos viendo. Entonces estuvimos analizando muy rápidamente cómo construir una aplicación en App Engine, dónde puedo adquirir esta información, y vimos ese magic moment de visualizar nuestra aplicación y crearla paso a paso. Esa es nuestra idea para esta serie. Entonces vamos a seguir analizando en el siguiente paso, en donde nos tocará trabajar sobre los formularios y paso a paso ver cómo seguimos adelante en esta aplicación tan atractiva sobre App Engine utilizando Python. En este caso particular, Python y el entorno de desarrollo de PyCharm. Entonces, nos vemos en la próxima y seguimos viviendo estos mágicos momentos de los desarrolladores.